did you get this? On the shelf. If it's in a word or it's in a look, you can't. Ba-ba-ba, duck, duck, duck. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Nothing bad's gonna happen, Sam. Did he think that about my dad before he died? It can't hurt you. You can bring me the boy. You can bring me the boy. It isn't real. It isn't real. It isn't real. Mama. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser. En esta ocasión les voy a hacer la crítica y recomendación de una película australiana de terror llamada The Babadook. Ahí está, este es el slipcover, tiene doble portada. The Babadook. Esta película fue la mejor película de terror de 2014. Muy criticada, la verdad. Tiene críticas mixtas porque mucha gente fue al cine esperando una película de monstruos, pero lo que se encontraron más bien fue una película psicológica, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me encantó esta película mucho. ¿De qué trata? ¿De qué trata Bowser? Se trata de, empezando la película, yo no le voy a dar spoilers, solamente le voy a decir lo que pasa al principio. Justamente cuando empieza la película, se ve una mujer con su esposo manejando, estaba lloviendo, chocan, el esposo se muere, ella está embarazada y da la luz a su hijo, ¿no? Ya después pasan como unos 7 años después, el hijo ya crece, que por cierto el niño hizo muy buena actuación, muy muy buena actuación, aquí se ve el niño. Ahí está, y ahí está. El niño hizo muy buena actuación, pero lo que pasa es que el niño obviamente pues fue creado por su mamá, y su mamá lo cuida de más porque no quiere perder también. Entonces el niño no es un niño especial, pero es un niño que ocupa mucha atención. Es un niño que hace lo que él quiere, está un poquito chiqueado, vive en su mundo, tiene amigos imaginarios, crea armas, armas que hace caseras, muy divertidas por cierto, que al final las alcanza a usar. Entonces se mete en problemas y su mamá es una enfermera que está cansada, está estresada, todavía está enamorada de su esposo, no supera a su esposo todavía. Y pues es una mujer trabajadora que está batallando para sacar a su hijo adelante. Entonces, la película no es precisamente mucho de terror, sino es psicológico. Entonces, el niño le gusta que, como muchos niños les gusta que su mamá le lea una historia a la noche, en un libro. Entonces, se encuentran con un libro llamado The Babadook. Y este libro tiene palabras y tiene imágenes satánicas. Y ella se asusta. Y el niño empieza a creer que sí existe el Babadook, que es este personaje que está aquí. Aquí atrás se ve. Sí, atrás se ve el personaje. Lástima que no tenga otras fotos, pero es un mono oscuro, ¿no? Como un señor, como tipo mitad humano, mitad pájaro. Entonces, el niño se lo toma muy en serio. Ella se enoja, al niño lo corren de la escuela. Entonces, lo que pasa es que ella empieza a imaginarse cosas. Ella es la que se está imaginando las cosas. Y en vez de que el niño sea una amenaza para ella, ella es la que se empieza a hacer la amenaza para el niño. Y el niño es un niño de 7 años indefenso que no sabe defenderse. Entonces, ella se empieza a hacer violenta, se empieza a volver loca. Pero es que lo que pasa es que también, por ejemplo, una escena que me gustó mucho, que se empieza a volver loca, le echa la culpa al niño, que por su culpa el papá se murió, porque le iba a llevar al hospital a dar la luz. Entonces dice, ¿por qué no fuiste tú el que te muriste? ¿Por qué se tuvo que morir él? Entonces el niño se empieza a sentir mal. Entonces la historia más bien se trata cómo la mamá se está volviendo loca poco a poco. Entonces, sí, como les digo, es una película de terror psicológico. Entonces, si van a ver esta película, amigos, The Babadook, véanla de otra manera. Más bien, véanla como una experiencia diferente, porque la verdad casi no hay películas como esta. Ya sabes que la mayoría pues son de matar y todo eso. Y la verdad, la actuación, lo que hizo esta mujer, esta actriz en la película,
se merece un Oscar. Yo he visto, la verdad van a decir, qué Bowser, qué exagerado eres. Yo he visto mujeres que ganan el Oscar como Gwyneth Paltrow. Se me dice que la Naomi Watts casi ganaba, no sé si que ganó el Oscar con La Imposible. Y la verdad no le llegan ni los talones a la presentación y la actuación que hace esta mujer en esta película. En serio, te quedas wow. 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 Entonces, amigos, no se la pierdan. The Babadook. Es una película que si son amantes de terror, vale la pena tenerla en su colección. Y es digna de la colección de Bowser. Ojalá les haya gustado la crítica. Si la han mirado o si la quieren mirar, comenten. Ya saben, estoy aquí para ustedes. Les mando saludos a su amigo Bowser. Hasta la próxima.